Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y como siempre, estaremos atentos durante el programa de hoy a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales en @biomejortv. El día de hoy tratamos un tema de su especial interés. Vamos a hablar sobre la hipertensión, que es esta condición en la que mantenemos la presión arterial elevada y que pues muchas veces no provoca mayores síntomas, pero que a largo plazo puede causar problemas muy graves para su salud e incluso complicaciones que pueden poner en peligro su vida. Así que, ¿qué les parece si en compañía de nuestro invitado el día de hoy comentamos un poquito sobre este tema? Y antes de presentárselo, revisamos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción. La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente que afecta a un tercio de la población adulta. Se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo y que, si no se trata, puede desencadenar complicaciones severas como un infarto de corazón, accidente cerebrovascular, daño renal y ocular, entre otras complicaciones. Se puede evitar si se controla adecuadamente. Causas. Se desconoce el mecanismo de la hipertensión arterial, más frecuente llamada esencial, primaria o idiopática, aunque existen factores que suelen estar presentes en la mayoría de las personas que la sufren. La herencia, el sexo masculino, la edad, la obesidad, la ingesta de sal, el consumo excesivo de alcohol, el uso de algunos fármacos y la poca actividad física o el sedentarismo determinan la hipertensión. Bien, amigas, amigos, y como les había ofrecido, procederemos a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Erwin Alejandro Telles Gómez. Él es graduado de doctor de medicina y cirugía aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializado en cardiología clínica y cardiología intervencionista en el Instituto Dante Pazanese de Cardiología de Sao Paulo, Brasil. Es autor y coautor de varios trabajos relacionados con el uso de stents de segunda y tercera generación en el mismo instituto y es médico del staff de cardiología clínica y de hemodinamia en el Hospital Clínica Kennedy. Muchísimas gracias, doctor Telles, por acompañarnos de hoy. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, pues aprovechando que tenemos un especialista de tan alto nivel, pues el día de hoy vamos a tratar este tema que es de interés para toda la población porque estamos hablando de una condición que es en extremo frecuente, ¿no es así? Efectivamente, es una de las principales causas de muerte en el país. Así es. Entonces, sabiendo esto, pues, ¿qué te parece, Erwin, si lo primero que hacemos es tratar de definir un poquito qué es esto de la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es una, según la Organización Mundial de la Salud, es conocida también como tensión arterial elevada o alta. Correcto. Es la elevada presión que sufren los vasos sanguíneos, las arterias en este caso, En sus paredes, haciendo que haya una mayor resistencia. Entonces aumenta la velocidad de pulso. La sangre se mueve a través de las arterias por ondas de pulso. Y este aumenta. Entonces, este aumento de la presión en las paredes hace que es un mecanismo hidráulico, ¿no? Hace que la presión sea mayor en lugares más pequeños. Y entonces la tensión arterial al final daña estos vasos sanguíneos. Correcto. O sea, la hipertensión arterial es una condición en la cual hay un daño de los vasos arteriales. Ok, entonces, ¿valdría la pena diferenciar que en nuestro organismo existen tanto vasos venosos como vasos arteriales, que en este caso son los que están más afectados, ¿verdad? Entonces, las venas son aquí las que... Aquí tenemos un ejemplo. Exactamente. Pues había tomado la... No sé si las venas, de hecho... Un acercamiento con... Del corazón, exacto. Esta,
Este vaso rojo es la arteria aorta, nace en el corazón. Este es el acueducto principal de las arterias de nuestro organismo. De este vaso grande salen todos los vasos sanguíneos para el resto del cuerpo. Muy bien. Entonces, el mecanismo de hipertensión arterial comienza aquí ya, en la arteria aorta, y se expande o se multiplica hacia los vasos sanguíneos hasta los más pequeños: cerebro, riñones, ojos, corazón. Y esta es una vena, es una arteria pulmonar, pero es la que recibe toda la sangre venosa, la cual no sufre este mecanismo de hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión, como dice su nombre arterial, es una enfermedad de las arterias, que son las que transportan la sangre oxigenada. Correcto. Y que pues, popularmente se las representa siempre de un color rojo, ¿verdad? En cambio, las venas de un color un poco más azul. Rojo porque significa oxigenada. Exactamente. Y azul porque es venosa, es una sangre con poco oxígeno. No como dicen sangre sucia, sino una sangre poco oxigenada y esta es la que está 100% oxigenada. Exactamente. Y bueno, y la otra diferencia es que pues en las arterias hay altas presiones y en las venas poca presión. Baja presión, exactamente. De hecho, cuando nosotros nos tomamos el pulso, lo que sentimos es el pulso de las arterias, ¿verdad? Exactamente. Correcto. ¿Dónde nace todo esto? En el corazón. El corazón es el que bombea. Entonces manda un flujo de sangre. Correcto. Y comienza a distribuirse por todo el cuerpo, como decía yo antes, ¿no? Por pulso. Y eso es lo que todas las personas podemos toparnos aquí. Donde está el pulgar, antes del pulgar se puede palpar el pulso, claramente. Y ese es el que nos determina muchas veces, inclusive su intensidad, su amplitud. Si es que la presión está elevada, solamente el que está fuerte es algo que nos ayuda. Ya. Pero bueno, ya entrando en lo que es la hipertensión arterial, ¿no? Ya tenemos la definición, lo que es la hipertensión arterial. La presión arterial normal tenemos que saber todos primero cuál es la normal. La normal es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. 120 es la presión de expulsión de la sangre. O sea, cuando la sangre sale del corazón, es bombeada a 120. Y cuando el corazón se relaja para recibir sangre, 80. Que es la sistólica y diastólica, respectivamente. La sistólica, o la presión entera, es la presión de expulsión, y la diastólica es la presión de llenada. Las dos son importantes. De hecho, la gente también le llama la alta y la baja. La alta y la baja, porque normalmente la presión sistólica es un poquito más alta que la diastólica. Hay que prestarle mucha atención a la hipertensión diastólica. O sea, cuando el segundo valor está elevado, por arriba de 90, 95, 100, es peor el daño. Correcto. Ahora, yo quisiera para explicar un poquito más esto, hacer una analogía, ¿no? Pues todos nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar, o en la mayoría de nuestros hogares, tenemos una bomba de agua, ¿verdad? Que esta cuando se enciende, impulsa con mayor fuerza el agua y esto hace que el agua llegue pues con la suficiente intensidad hacia pues tal vez otros pisos del hogar y demás. Entonces algo parecido hace el corazón, ¿verdad? Exactamente, el corazón es la bomba o el motor del cuerpo. Es el motor del cuerpo, es la bomba la que impulsa la sangre. La hipertensión arterial no es una enfermedad del corazón, es una enfermedad de las arterias. El corazón sufre las consecuencias de la hipertensión arterial enfermándose. De eso conversaremos más adelante. Correcto. Continuando, ¿qué ya se considera hipertensión arterial? Valores de 130 sobre 90 milímetros de mercurio. A partir de eso ya es hipertensión arterial. Es decir, si a alguien le toman la presión arterial y tiene 140, por ejemplo, ¿eso ya es hipertensión? Bueno, hay que ver primero las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología. En 2018 sacaron las últimas guías. ¿Qué son las guías? Son las recomendaciones que nos dan a los médicos especialistas para poder hacer un diagnóstico efectivo y un tratamiento eficaz en los pacientes. Entonces, se dice primero que la forma de diagnosticar hipertensión arterial en el consultorio son varias medidas consecutivas. Perdón. Hay personas que van al consultorio y ¡pum! La presión altísima en una sola toma. Hay que hacerla varias tomas para estar seguro de que el paciente no tiene hipertensión de bata blanca, como le dice, que es porque está un poco nervioso, que está donde el doctor, y entonces en ese momento se aumenta la presión. Bien, Erwin, ¿qué te parece si atendemos una llamada antes de continuar que tenemos en espera en este momento? Hola, muy buenos días. Aló, buenos días, doctor. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Una sola pregunta. ¿Cuál es la presión arterial de un hombre de 78 años? Muchísimo. El mínimo y el máximo. Muy amable, muchas gracias. A usted, muy amable.
Y bueno, pues es justamente muy pertinente la pregunta que hace en función de lo que estamos hablando en este momento, porque la presión arterial no es algo que se mantenga estático, ¿verdad? A lo largo del día puede variar. La hipertensión arterial en todo ser humano normal debe ser 120-80. Pero eso promedio. Promedio en todos los seres humanos. Hay personas que pueden tener una presión un poco menor. Pero todo el que tenga, puede ser 125, 126. En los ancianos, en las personas añosas, se puede considerar normal hasta 129. ¿Por qué? Porque la aorta con los años se va endureciendo. Entonces pierde su elasticidad. Y entonces, al ser más rígida, hay mayor resistencia al paso de la sangre. Y entonces la presión se eleva. Pero si ya llega a 130, es hipertensión arterial. O sea, no es por grupos de edad, lo que llamamos grupos etarios, que debe ser la presión arterial variante, no. Desde jóvenes, adultos, adultos mayores y ancianos deben tener una presión arterial entre 120 y 129 sobre 80 hasta 89. Correcto. Por arriba de 130 a 90 es hipertensión arterial. Ok, bueno, tenemos otra llamada telefónica. Como lo había anticipado, pues el tema de hoy es de mucho interés para nuestros queridos amigos televidentes. Hola, muy buenos días. ¿Aló? Sí, dígame. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Sería hacer una pregunta con el doctor? ¿Cómo no? Encantado. Por ejemplo, una presión de 90 sobre 140, 120. A ver, perdón, ¿cuál presión? La presión arterial. Sí. ¿Cuál es? Sobre 140. Debe ser 140 sobre 90. Sí, señor. Ok. Sí, algún problema tendrá esa medida. Ok, bueno, con mucho gusto, pues atendemos su inquietud. Continuando sobre el diagnóstico de la hipertensión arterial. Existe control de presión en el consultorio, cuando usted va donde su médico clínico. Esto inclusive se puede en un centro de salud, con un médico familiar que esté entrenado para tomar la presión arterial. Ya se puede hacer un diagnóstico de hipertensión arterial, médico general o ya el especialista, el cardiólogo, ¿no? Correcto. Con mediciones consecutivas en el brazo siempre se debe tomar en el brazo. Si usted es derecho, en el brazo derecho. Si es zurdo, en el brazo izquierdo. Okay. Brazo dominante siempre. Esto es algo de educación para la salud. La presión arterial debe ser tomada solamente sentado o de pie, nunca acostado. Yeah. Si usted le toma la presión acostado, está mal tomada. Debe ser sentado, espalda recta, con el brazo sobre una mesa a la altura del corazón y ahí le toman la presión. Correcto. ¿Ya? Porque a veces en ciertos lugares les toman acostado, de forma distinta. Exacto, no idea de sentado, sino de pie, pero no acostado. Eso sirve para otras cosas. Existe un examen que le manda el cardiólogo que se llama Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial. MAPA, el famoso MAPA. Un aparatito que le coloca un manómetro, un brazalete del tensiómetro y se lo lleva a la casa. Entonces le está tomando durante 24 horas la presión. Entonces va monitorizando su presión durante la mañana, tarde y noche y sueño. Entonces el médico después obtiene el resultado y puede dar una interpretación de eso. Y lo que yo más recomiendo, que por cuestiones económicas es más viable, es que ya paciente que se declara hipertenso, se le manda a comprar un aparato un medidor, un tensiómetro automático de brazo. Y entonces se le educa al paciente para tomarse la presión. Correcto. Y ellos pueden controlarse la presión efectivamente en casa y podemos tener siempre un diálogo. Muy bien. Y entonces, en función de la pregunta de nuestro querido amigo que hace unos minutos pues llamó, siempre y cuando se haya tomado la presión arterial en varias ocasiones de la forma que tú lo has explicado, pues en este caso, esa medida ya estamos hablando de hipertensión arterial, ¿verdad? De 140 a 90, porque eso. Muy bien, tenemos otra llamada en espera. Vamos a atenderla. Hola, muy buenos días. Aló, buenos días. Doctor, buenos días. Sí, bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarlo. Una cosita, doctor, es súper molesta. Lo que pasa es que yo sufro de ansiedad, estrés y tengo un problema de insomnio. Y yo me hice tomar la presión y me salió 90-60. No sé si sea por lo mismo o sea otra cosa. 60, perfecto. Bien, entonces, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa, pues, y al regresar comentamos un poquito al respecto de esto, que en este caso sería una presión un poco más baja de lo que estamos, pues, comentando que es lo normal? Así que, amigas, amigos, no se vayan. Después de esta pequeña pausa regresamos con más de su programa Viva Mejor. Thank you.
amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Erwin Téllez. Él es especialista en cardiología, hablando sobre la hipertensión arterial. Y en el primer bloque estuvimos explicando un poco sobre de qué se trata esta condición, que pues básicamente implica un aumento de la presión de la sangre que fluye por nuestras arterias, que lo normal es que tenga que estar entre alrededor de 120-80, que es, son dos valores porque pues siempre hay una presión sistólica y otra presión diastólica. Son dos presiones en realidad las que se miden a través del tensiómetro, que se ubica normalmente en el brazo dominante para poder medir la presión arterial. Y pues ha quedado definido que cuando esta presión está por encima de 140 y 90 respectivamente, pues ya estamos hablando de hipertensión arterial. Al finalizar el bloque anterior, tuvimos la llamada de un amigo televidente que nos comentaba que la medida de su presión arterial era 90-60. Y pues obviamente él tenía esta inquietud porque además pues dice que tiene problemas de estrés y ansiedad. Entonces, mi querido Erwin, pues te doy la palabra para que puedas contestar la pregunta de nuestro querido amigo televidente. Bueno, 90-60 no se considera hipertensión arterial. Uh-huh. Hay personas que 90-60 es su presión normal. Ok. Una persona que tenga 120-80 normalmente y tenga después 90-60 se podría considerar hipotensión arterial. Correcto. O sea, tensión arterial baja. Uh-huh. Pero no sé el caso del amigo, si es que él tenía presión previamente un poco mayor y ahora tiene eso. Uh-huh. Si su condición, si siempre ha tenido la misma presión 90-60, es normal, podría considerarlo normal. Okay. Para eso también tiene que haber síntomas. Ok. Porque puede tener 90-60 y no tener ningún síntoma. ¿Cuáles son los síntomas de presión de tener baja? Uh-huh. Decaimiento, desgano, piel fría, sudorosa, agitación. Incluso que puede no se debe confundir con la ansiedad. Ajá. Cuidado, porque la ansiedad puede dar sensaciones de falta de aire, de, okay, de respiración acelerada, y la persona puede confundirse. Para eso tiene que acudir al médico más cercano, a un centro de salud, para que lo valore. Es decir, cuando te hablamos de que una persona puede tener como presión normal 90-60, sí, quiere decir pues que cada uno de nosotros maneja presiones arteriales que son muy particulares, ¿ya? Y que, pues bueno, lo normal, es decir, lo que más se repite es que esa presión no supere pues los valores que antes mencionamos cuando ya se considera hipertensión. Pero si él todo el tiempo tiene una presión de 90-60, pues esa es su presión normal, no pasa nada. Distinto es si normalmente tuviera 120-80 y de repente se le bajara a 90-60, entonces ahí podría incluso hasta tener síntomas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, Erwin, regresando un poquito a la parte de qué es la hipertensión, ahora explícanos por qué se produce la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial en sí no tiene una causa definida. Uh-huh. Existen los factores de riesgo, uh-huh, para desarrollar la enfermedad. Uh-huh. Existen los factores, entre los factores de riesgo está la herencia, uh-huh, o sea, la genética. Si tienes un papá hipertenso, hay una, uh-huh, probabilidad de que tú seas hipertenso, uh-huh, o mamá hipertensa, la probabilidad de ser hipertenso. Y si papá y mamá son hipertensos, la probabilidad es mayor, uh-huh, pero no significa que va a ser hipertenso, ¿sí? Exacto. Eso hay que definirlo. No es que se transmite así definitivamente de un padre o un hijo, sino que existe mayor posibilidad. Lo que se transmite es la predisposición. La predisposición a sufrir la enfermedad. Correcto. También están los hábitos. Es, uh-huh, importante definir el hábito de fumar, de beber alcohol en exceso, el hábito de no hacer ejercicio, de, uh-huh, ser sedentario. Todo esto predispone al desarrollo de la enfermedad. Correcto. La obesidad también, ¿verdad? Uh-huh. El sobrepeso, todas estas son situaciones que pueden favorecer la, uh-huh, hipertensión arterial. Uh-huh. Y pues, contribuyendo un poco a lo que acaba de decir Erwin, en la parte genética, que es lo relativo a mi campo, efectivamente, pues, la condición de la que estamos hablando, la hipertensión arterial, no es considerada en sí una condición genética. Sin embargo, uno lo que sí puede eventualmente tener es información genética que obtuvimos de nuestros padres que nos puede facilitar, ¿ya?, o predisponer el desarrollo de la presión arterial, lo cual nosotros pues ahora fácilmente lo podemos determinar a través de ciertas pruebas genéticas en el cual uno puede predecir, ¿ya?, la aparición de este tipo de condiciones. ¿Para qué? Para tomar justamente medidas preventivas que
eviten la aparición de la presión arterial, que pues, de eso hablaremos un poquito más adelante. Y querido Erwin, una pregunta, pues hemos hablado de la presión arterial en el adulto, etcétera. ¿Y qué tal de el caso de estas mujeres que cuando quedan embarazadas de repente les determinan una presión elevada? ¿Estamos hablando de la misma presión, hipertensión, o ya es otra, estamos hablando de otra situación? Esa se llama la hipertensión del embarazo. Correcto. ¿Ya? No significa que la mujer que durante su embarazo tiene hipertensión vaya a volverse hipertensa. Esa es la también llamada preeclampsia, ¿verdad? Preeclampsia. Correcto. Entonces estamos hablando ahí de dos situaciones diferentes y que en el caso particular de las mujeres embarazadas muchas veces, pues una vez que concluye el embarazo, pues no, su presión arterial vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad, sí. O sea, no necesariamente significa de que vaya a sufrir hipertensión arterial. Es una condición generada por el producto, por el feto que está... Correcto. Ahora, una consulta. ¿La presión arterial es una condición exclusiva de las personas adultas o también puede tenerlas los niños, por ejemplo? A ver, eso define lo que es la hipertensión esencial y lo que es la hipertensión secundaria. Correcto. Perdón. A partir de los... O sea, toda persona, desde los 15 años de edad, ya hasta antes de los 50... puede tener hipertensión arterial y esa es la hipertensión arterial esencial. Correcto. Perdón. Todos, las personas que le aparezca hipertensión arterial antes de los 15 años o después de los 50, okay, es considerada hipertensión secundaria. ¿Qué es la hipertensión secundaria? La hipertensión secundaria es cuando aparecen valores de presión elevados donde sí se encuentra una causa. Donde puede haber tumoraciones renales, donde puede haber el feocromocitoma, que es una enfermedad de la glándula suprarrenal. Puede haber estenosis de arterias renales en pacientes arriba de 50 años, que es la estrechez de la arteria renal. Entonces pasa la sangre por un espacio menor y genera una respuesta hipertensiva. Correcto. Es decir, ahí uno puede definir la causa, cosa que no sucede normalmente en la presión arterial esencial o primaria, que es la que la mayor parte de las personas padece. Exactamente, la mayoría de personas padece la hipertensión esencial o primaria, que es la... que se maneja, como dije, personas desde los 15 años hasta los 50 años de edad, que se desarrolla completamente, y en las cuales no se encuentra una causa específica. Correcto. Donde sí hay una predisposición familiar. Correcto. De heredar esto y factores de riesgo, que son los que conversé. Muy bien. Ahora, ¿cuáles serían los síntomas de la hipertensión arterial? ¿Una persona hipertensa puede tener síntomas o cualquiera puede tener hipertensión y a lo mejor no sentir absolutamente nada? A la hipertensión arterial se la conoce como el asesino silencioso. Y esto es importante. La hipertensión arterial no da síntomas usualmente durante los primeros años. Se considera de 5 a veces hasta 10 años de no tener síntomas. ¿Y debuta cómo? Puede debutar con un accidente cerebrovascular, que es lo que conocen las personas como un derrame. Perdón, también puede haber un infarto del corazón o muerte súbita. Ok. Esos son los casos más extremos. En los casos más comunes, comienza con dolor de cabeza en la parte posterior de la nuca, o sea, en la nuca, dolor de cabeza, tipo pesantez y pulsátil. Es como que cargara un bloque en la espalda, así me dicen los pacientes. Ya. Yeah. Y pulsátil. Es uno de los síntomas. Otro puede ser visión borrosa, puede haber molestias torácicas. Ya. Y dolor a veces de cabeza en la parte frontal, pero no es específico. La región posterior es la que es muy, muy relacionado a los pacientes con hipertensión arterial. Ok, entonces en definitiva las personas hipertensas pueden como no tener síntomas. Y cuando los tienen son a veces así medio inespecíficos, ¿no? Cuando los tienen es porque ya tienen años con la enfermedad. Ah, caray. Es raro que una persona presente síntomas cuando recién le inicia la enfermedad. Yeah. Generalmente ya tienen tiempo. Entonces ya hay afectación de órganos blancos. Correcto. ¿Cuáles son los órganos blancos? Son aquellos órganos que sufren por la acción de la hipertensión. Corazón, retinas, o sea, los ojos, riñones, cerebro, principalmente. Ok. Ahí es donde se puede observar que el corazón... Aquí en la cámara, si me puede ayudar.
Este es el músculo cardíaco, el ventrículo izquierdo, que es la bomba la que bombea la sangre fuera del corazón. Cuando la presión arterial lleva años, condiciona a que el músculo cardíaco tenga que esforzarse más para poder bombear la sangre. Como cuando una persona va al gimnasio, hace musculación y se van hipertrofiando sus músculos. El corazón también se le hipertrofia sus paredes, se vuelven más gruesas y es una de las evidencias de hipertensión arterial. Aparte de eso, también está la retina, que empieza a dar daño en los vasos de la retina, e insuficiencia renal. Correcto. Muchos tienen ya daño renal. ¿Cuáles son los primeros síntomas del daño renal? Pérdida de pequeñas porciones de albúmina, de proteína por la orina, la microalbuminuria. Ok. Eso, y es un examen barato. Eso es uno de los diagnósticos también, ¿no? Es un examen barato, un screening barato para poder ya definir si es que no, como decir, hipertensión arterial, sino si ya hay complicaciones en órganos blancos. Un electrocardiograma para corazón, un examen de fondo de ojo para ojos y un microalbuminuria para riñones. Es decir, estamos hablando de una condición, como tú dices, silente, es decir, no provoca aparentemente mayores síntomas o molestias, sino hasta ya después de mucho tiempo de tener una hipertensión no controlada, no tratada. Por lo tanto, pues aquí la siguiente pregunta que te tengo que hacer es, y bueno, entonces, si no provoca mayores síntomas, si ya cuando ocurre alguna molestia que sea evidente, es cuando hay complicaciones, ¿cómo hacemos entonces para diagnosticarla tempranamente? ¿Cuál es la recomendación que tú darías a las personas en general para que no lleguemos a estos extremos que ya recién cuando hay la complicación vayamos al médico? Hablemos un poco de, no tanto de diagnóstico, sino de prevención. Perfecto. Hablemos de la prevención. ¿Cómo se previene el desarrollo de la hipertensión arterial? Correcto. Se previene haciendo ejercicio. Por lo menos caminen una hora al día. Se recomienda caminar mínimo una hora al día. Si es posible, bicicleta, natación, trote, en lo posible. No fumar. No beber alcohol en exceso. Control dietético estricto. En estos momentos, inclusive los que no somos hipertensos, ya se les recomienda tener una dieta baja en sal. Ya se acabó eso que solo el hipertenso come con baja sal. Ya se recomienda que todo individuo, toda persona arriba de los 30 años ya debe alimentarse con baja dieta de sal, porque la ingesta, el exceso de sal en las comidas también es una... Puede desencadenar. O sea, te encamina a desarrollar hipertensión arterial. De hecho, por eso es que el semáforo ahora tiene pues azúcar y una de las cosas que pone es sal, ¿verdad? Otros países ya han copiado lo, de la, lo del semáforo, que fue una buena idea de aquí del ecuatoriano, ¿no? Son muy cosas bien. Que el ecuatoriano tiene, bueno. Muy bien. Erwin, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigas, amigos, recuerden que hoy estamos hablando sobre hipertensión arterial aquí en su programa Vía Mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más de este interesante tema para ustedes. No se vayan. Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre hipertensión arterial en compañía del doctor Erwin Telles, especialista en cardiología y hemodinamia. Y pues bueno, en el bloque anterior hemos comentado un poco sobre cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión arterial o presión arterial elevada, así como también pues algunas recomendaciones para evitar que esta condición aparezca a lo largo de nuestra vida, ya que hemos dicho que pues en realidad la aparición de la hipertensión es multifactorial y depende mucho de nuestros hábitos, el consumo de tabaco, el exceso de alcohol, el sedentarismo y demás.
Entonces, ahora Erwin, lo que quisiera preguntarte es, pues una vez que se detecta que una persona tiene la presión elevada, ¿cuál es el siguiente camino a seguir? ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Se puede curar? ¿No se puede curar? Cuéntanos un poquito sobre esto. Cambio del estilo de vida, eso okay. Es definitivo. Bajar de peso, uh-huh. Hacer ejercicio, parar de fumar, uh-huh. Comer sano, bajo en sal, sin grasas, nada frito, nunca comer la piel de los animales, pescado, pollo, uh-huh. Todo eso, no hay que alimentarse de grasas. Uh-huh. Y eso va a ayudar, okay. Eso de ahí es lo primero, cambio del estilo de vida. Aunque tú no lo creas, yo he conseguido ¿sí? A 3 pacientes uh-huh. Quitarle el medicamento con solo cambio de estilo sí, de vida. Sí, sí. De hecho, no solo te creo, sino que te apoyo. Porque y no sucede todo, ¿sabes? No es algo, que nosotros insistimos aquí siempre, justamente por algo el programa se llama Vida Mejor, hay que vivir mejor, ¿no? Y pues el problema es que estamos acostumbrados a pues tratar de darle soluciones rápidas a todo y pensar que todo depende de una pastilla o un grupo de medicamentos. Y en realidad nuestro cuerpo normalmente tiene la capacidad de autosanarse cuando le das, digamos, las herramientas para hacerlo. Pues, y uno de esos pues, es obviamente, primero, dejar de intoxicarnos, porque el fumar, el ingerir alcohol en exceso, incluso la forma de comer es tan importante, ¿verdad? Entonces, nosotros actualmente comemos no como lo hacían nuestros ancestros, estamos llenos de un montón de toxinas y de fritos y de cosas mucha así. Comida. O sea, más que todos nosotros no, tal vez, pero nuestros uh-huh. Hijos o los uh-huh. Hijos de los televidentes, con mucha comida chatarra. Así es. Hamburguesas, pizza, uh-huh. Todo lo que son snacks. Uh-huh. Todo eso es altamente, o sea, todo es alto en grasas, alto en sal. En sal, así es. Y eso los va a condicionar a estos niños a ser hipertensos en el futuro. Uh-huh. Estamos hablando de una epidemia de hipertensión arterial, de obesidad infantil uh-huh. Y de diabetes. Así es. En personas jóvenes por la mala alimentación. Así es. Entonces, bueno, lo primero entonces es cambiar el estilo de vida hacia una parte saludable y de hecho, como tú lo has comentado, hay personas que con eso incluso pues han recuperado su presión arterial normal. De ahí. Pero hay que ser muy, muy disciplinado. Disciplinado. Sí. Ese es el problema de las personas, ¿no? De todo paciente. Es muy difícil generar una disciplina de ejercicio, de hábitos alimenticios, etc. Ya el siguiente paso, ¿cuál es? Uh-huh. La medicación. Correcto. Primero, la medicación para la cual ¿no? La persona que con el cambio de hábito de estilo uh-huh. De vida no mejora, la medicación es de por vida. Uh-huh. Eso es importante. La medicación es para toda la vida. No es que tomo 30 días y ya me cure. Sale uh-huh. Uno de los mitos que hay que quitar es que así la es. Hipertensión no se cura. Uh-huh. Excepto que sea secundaria, uh-huh. Que los medicamentos son para toda la vida, uh-huh. De que otro de los mitos que se habla es que si la presión arterial puede, hipertensión general arterial puede generar problemas de disfunción sexual en varones, sí, uh-huh. El hipertenso puede tener esos problemas, uh-huh. Bueno, y regresando a lo que es el tratamiento, pues están los fármacos, hay una serie de fármacos, unos muy antiguos y unos muy recientes de uh-huh. Investigación científica. Hay una serie de tratamientos, de líneas de tratamientos que seguimos los cardiólogos, pero que cada medicamento es para un tipo de paciente específico. No todos van a responder igual a los medicamentos. Uh-huh. Para eso no hay que automedicarse, hay que ir al cardiólogo para poder medicar a un paciente. Primero hay que hacer exámenes de sangre, electrocardiograma, ecocardiograma, una serie de cosas para poder estar seguro que le vamos a dar al paciente. Uh-huh, uh-huh. Lo que más se está usando en la red pública uh-huh. Es los inhibidores ECA, o sea, el famoso enalapril o el uh-huh. Captopril, uh-huh. Y los ARA2, los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, que son el losartán principalmente en la red pública, es lo que la mayoría de personas uh-huh. Conoce, el losartán. Estos se toman una vez o dos veces al día. Uh-huh. Hay estudios que probaron de que la baja adherencia, o sea, cuando el paciente deja de tomar la medicación, es porque tiene que tomar más medicamentos y a bastantes horas. Uh-huh. Entonces, el futuro de la medicina y de la farmacología está en diseñar fármacos que una cápsula que contenga 2 o 3 fármacos antihipertensivos uh-huh. Y de una sola toma uh-huh. Para, uh-huh. Para que el paciente pueda tomar. La mayoría se toman 2 veces al día, infelizmente. Uh-huh. El que dice, hay medicamentos que iniciaron, como el losartán, uh-huh. Que hablaba que se tomaba una sola vez al día, se provoca, ¿no?
que no dura más que 18 horas su efecto, así que tienes que tomar una segunda dosis en la noche. Correcto. Es importante la adherencia al medicamento. Si no toman a la hora y todos los días, no va a obtener beneficio. Estos medicamentos reducen la presión arterial a niveles normales, disminuyendo las complicaciones de la hipertensión arterial, que las ya mencioné al inicio. Infarto del corazón, accidente cerebrovascular, sea como hemorragia cerebral o como infarto cerebral, ceguera por la retina e insuficiencia renal. Muchos de los insuficientes renales son hipertensos crónicos y diabéticos. Es decir, yo creo que aquí lo importante destacar para nuestros amigos televidentes es que cuando la hipertensión no revierte, como tú lo mencionaste en algún momento, pues que se puede lograr cuando hay un estricto control de los hábitos y demás, ¿ya? La medicación no se la puede simplemente dejar a un lado porque yo ya creo, ya estuve tomando, estoy cansado de, ¿verdad? Que muchas veces la gente dice, ¿no? Ya estoy tomando 6 meses la medicación, etc. Asimismo, siempre hay estudios de sobre los pacientes, ¿no? Los varones somos malos pacientes, somos los que más dejamos el tratamiento, la mujer es un poco más disciplinada en ese caso. Y a mayor cantidad de medicamentos, menos adherencia al mismo. Correcto. Eso de ahí. Y bueno, el tema de también la medicación, como tú bien lo mencionaste, es producto de una evaluación previa por parte del médico especialista, del cardiólogo. Es decir, ¿por qué? Porque existe una enorme cantidad de alternativas para el tratamiento de la presión arterial en términos farmacológicos, entre los medicamentos nos referimos, ¿ya? Pero uno, pues, desde el punto de vista médico, en función de... No es lo mismo, por ejemplo, una persona hipertensa que ya tenga algún problema del corazón o problema renal, o una persona hipertensa que tenga añadido otras condiciones como la diabetes, etcétera. Entonces, pues todas esas situaciones son tomadas en cuenta y cuando Erwin dice que pues, hay que hacer una serie de exámenes para, en función de eso, tomar una decisión, pues es porque pues, se supone que el tratamiento que se va a recomendar es un tratamiento que, en la medida de lo posible, va a ser personalizada a ese individuo con la presión elevada para tratar de ayudarlo y de esa manera controlar su presión. Ahora, ¿qué es lo que va a sentir? No va a sentir nada, ¿verdad? Es decir, se va a tomar la pastilla y como la hipertensión no provoca síntomas, la persona que está tomándola pues va a decir, hay bueno, que tener en cuenta, estoy bien, ¿no? Hay que tener cuidado en los ancianos. En los ancianos hay que tener mucho cuidado con la dosis de medicamento que se le va a mandar. Lo que yo hago personalmente es comenzar con bajas dosis y progresivamente ir aumentándolas conforme la respuesta del paciente. Correcto. Porque a veces una dosis de X medicamento a 50 miligramos en una persona de 60 años no le va a pasar nada, pero uno de 75 se le puede bajar mucho la presión y puede inclusive tener consecuencias fatales. Todo esto a lo que quería llegar justamente era pues insistir en la importancia de que las personas no se automediquen, ¿ya? Incluso cuando ya está tomando una medicación y ha sido valorado por el cardiólogo, es muy importante que no cambien la forma en la que toman el medicamento, ¿ya? Ni aumenten ni bajen la dosis, porque dicen, no, yo me siento bien, ahora me va a tomar la mitad de la pastilla, por ejemplo. Sí, entonces, ese tipo de cosas no son recomendables. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no es que hay, digamos, una molestia, que es lo que la gente está acostumbrada, ¿no? Tengo la molestia, tomo la pastilla, se me quita la molestia, ¿ya? Entonces, sin embargo, el no hacerlo de manera, el no tener un tratamiento de forma disciplinada, como tú bien dices, lo que va a traer a largo plazo son complicaciones que son irreversibles en la mayoría de los casos, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir. Yo lo veo, como se dice, en carne viva, ¿no? Veo las consecuencias de un paciente hipertenso que no se ha cuidado adecuadamente, que no toma la medicina como debe y termina en infarto. Okay. Yo lo veo cuando lo llevo a cateterismo, le hago un cateterismo y veo las consecuencias de la hipertensión arterial, me convenzo cada día más de que tenemos que prevenir, que todo esto es prevención, no llegar a eso. Claro. No llegar a un infarto, un derrame cerebral. Erwin, ¿y con qué frecuencia? Porque también puede suceder, ¿no? Que un paciente te diga, no, doctor, es que me tomé la pastilla que usted me recomendó y me comencé a sentir mal y por eso pues dejé de tomarla. No me contestes todavía porque me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa. Entonces, al regresar, ¿te parece si comentamos un poquito sobre esto? Pues que también puede ocurrir, ¿no? Que alguien tome la medicación y que dice, no, es que doctor, la dejé porque no me sienta bien. Pero el problema es que después se demora mucho en regresar a la consulta y pasan meses a veces hasta que regresa.
Así que vamos a hacer, amigas, amigos, una pequeña pausa y al regresar continuamos hablando con el doctor Erwin Téllez sobre la hipertensión arterial. Así que no se vayan. Estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy hablando sobre hipertensión arterial en compañía del doctor Erwin Téllez, especialista en cardiología y además hemodinamista. Y pues bueno, en el bloque anterior estábamos hablando un poco sobre el tratamiento y la importancia que tiene los cambios de hábitos de vida para pues tratar de revertir la presión alta en aquellas personas que la poseen así. Y pues además el acompañamiento de fármacos que son muy importantes en el caso de no poder revertir esta hipertensión, tomarlos de por vida, ya que pues esta es la única forma de controlar la presión y de esta manera evitar complicaciones. Y pues al finalizar el bloque pues le estaba comentando a Erwin que qué ocurría en cambio cuando hay personas que al darle una medicación pues te refieren que pues no, doctor, dejé el medicamento porque cuando lo comencé a tomar me empecé a sentir mal. ¿Eso puede verdaderamente ocurrir? Y en ese caso, pues, ¿cuál es la actitud a tomar? Efectivamente. Una de las principales causas es que la persona, o sea, el médico le receta X cantidad, X miligramaje, X dosis de medicamento, y esta puede ser muy alta. Entonces, causar hipotensión, o sea, se le baja mucho la presión y viene sensación de desvanecimiento, sudoración profusa, malestar general, ¿no? Por eso digo, los ancianos, que son los que más problemas tienen para este tipo de, o sea, estas complicaciones de tratamiento, es que se recomienda que se hagan dosis progresivas. Se vaya comenzando con bajas dosis y se vaya aumentando progresivamente para que él se adapte bien. Hay unos medicamentos que son los beta-bloqueadores. Estos de acá, en algunas personas, no en todas, causan los dos o tres primeros días una sensación como de decaimiento. No es realmente un malestar general, es un decaimiento que después del tercer día pasa. No deben abandonar la medicación. Si están tomando algún medicamento tipo atenolol, propanolol, metoprolol, misoprolol, o cualquier otro que termine en ol, eso es de ahí. Estos medicamentos, ojo, si recién les prescribieron este medicamento para la presión arterial y los primeros días están sintiendo más tranquilos, esto es, dura dos o tres días máximo y después ya se estabiliza. Es muy diferente cuando al anciano o a otras personas se les da una dosis muy alta, comienza con una dosis muy alta y efectivamente se le va a caer la presión. Por eso no se recomienda comenzar con dosis altas. Ahora, ahí yo quiero aportar un poco desde el punto de vista genético, porque ahí es importante considerar que cada uno de nosotros somos muy particulares en el sentido de cómo metabolizamos los medicamentos, los fármacos. ¿Sí? Entonces, pues, efectivamente hay personas que tú le das una dosis que es la que regularmente le das a otras y que, pues, para ellos esa dosis puede ser muy alta y, por lo tanto, necesita ajustarse. O al revés, también pueden haber otros casos en donde tú das un fármaco y, pues, a pesar de que se lo estás dando, no se logra controlar la presión arterial, por eso hay que cambiar a veces la dosis o incluso cambiar de fármaco. Y pues bueno, actualmente tenemos pues una serie de estudios genéticos que pueden anticipar todo eso, que son los estudios de farmacogenética, en donde pues a una persona con un sencillo estudio se toma una muestra de, de,
del hisopado en la mucosa bucal, y con eso pues uno puede hacer una investigación para anticipar si puede desarrollar o no efectos secundarios a los medicamentos, pues, y también pues saber si va a necesitar más o menos fármaco. Ahora, Erwin, y en relación a, pues bueno, ya tenemos la persona que está consumiendo su medicamento, que ha cambiado sus hábitos de vida en la medida de que sea lo disciplinado que le corresponde ser. ¿Cuál sería, digamos, la periodicidad con la que esta persona tendría que tomarse la presión o acudir al cardiólogo? Buena pregunta. Número uno, nunca tomarse la presión todos los días. Okay. ¿Por qué? Porque esto va a generar una ansiedad por los valores de tensión arterial. Es como pesarse todos los días cuando uno está bajando de peso. No es recomendable. Sí. Lo que se recomienda son tres tomas por semana. Ok. Por decir, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves o sábado. ¿Ya? Para aquellos pacientes que están al comienzo un poco resistentes al tratamiento, se puede tomar pasando un día. Okay. Pero ya cuando yo los dejo a los pacientes con un control en su casa, con su maquinita, con su tensiómetro digital automático de brazo, por favor, les recomiendo, tensiómetros de pulso no son efectivos. Son esos tensiómetros de brazo. Okay. Bueno, continuando. Entonces, tres veces por semana, anotan, siempre hay que anotar, no hay que confiarse en la memoria de la máquina, sino en una libretita cuadriculada, anotar fecha, hora, la presión sistólica, que ya sabemos que es la expulsión, la diastólica, la de llenado, y le va a salir un tercer valor en la máquina, que es el pulso. Eso, anotarlo, se toma, apenas se levanta, hay que tomarse la presión, y en la noche, si se acuesta tarde, una hora antes de dormir. Ok, bien. Tenemos una llamada telefónica en espera, Erwin. ¿Te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenida. Lo felicito por el programa. Muchísimas gracias. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Doctor, le quiero hacer una pregunta al doctor. Claro que sí. Doctor, mire, si una paciente está considerada hipertensa y tiene medicinas de control, ya, y deja de tomar, ¿qué sucede, doctor? Ok, muy buena pregunta. Buenos días, señora. Si es hipertensa, debe tomar medicación. Como ya mencioné en el bloque anterior, la medicación es de por vida. La hipertensión arterial no tiene cura. Tiene control, tiene tratamiento. O sea, la hipertensión arterial, el enfoque del fármaco es el control de la enfermedad para que no cause daño severo en los órganos blancos, como es el cerebro, corazón, riñón, etc. Correcto. ¿Ya? Entonces, debe tomar debe tomar los medicamentos contra la presión arterial y estos nunca abandonarlos. Si abandona la medicación, obviamente se expone a que los valores de presión regresen altos, inclusive mucho más altos que antes, y esto pueda generar problemas serios como infartos al corazón, infarto cerebral, el accidente cerebrovascular, o desarrollar insuficiencia renal. Correcto. Entonces, pues, sería pues algo que no se debería de hacer. No es recomendable. No es recomendable. Prohibido. No puede abandonar. El medicamento para la presión arterial es para toda la vida y debe ser tomado todos los días. Ok. Caso contrario, se está exponiendo pues a estas complicaciones que acabas de mencionar. Perfecto. Ahora, ya nos quedan 4 minutitos de programa, Erwin. Quisiera que en estos minutos, pues, resumiendo pues todo lo que hemos comentado durante el programa, dieras recomendaciones a aquellas personas que tanto no tienen hipertensión, pero que pues quieren hacer algo para evitar desarrollar su hipertensión debido pues que a lo mejor tienen antecedentes de sus padres hipertensos y demás, como aquellas personas que son hipertensas para pues evitar que estas tengan complicaciones. Pero para los no hipertensos, ya desde jóvenes, cambiar el estilo de vida. Eso es importante. Hay que hacer actividad física, caminar mínimo una hora, hay que comer sano, como ya lo repetí, eso es importante, la comida saludable, bajo en sal. Así no sea hipertenso, acostúmbrese a comer con baja sal, es importante. Aparte de eso, si ya hay familiares con hipertensión arterial, sea papá, mamá o abuelos, el cambio de estilo de vida puede ayudar a que la enfermedad se retrase en su aparición o no aparezca, ¿cierto? Bajar de peso si es obeso. Y para los que son hipertensos, que ya tienen un diagnóstico efectivo de hipertensión arterial, se les recomienda
cambio, estilo de vida también, control de peso, tomar los medicamentos sagradamente, con disciplina, favor, disciplina, disciplina. Es importante ser disciplinado en el tratamiento y acudir al médico. Las visitas al cardiólogo no son una vez cada 3 años, son mínimo. En la República hacen 2 por año, porque no hay, infelizmente no hay la cantidad suficiente de médicos para que cubran la población. Pero en la, si usted tiene un médico particular, las consultas al año son de 3 a 4 por año. Es lo recomendable para que a tiempo su médico se dé cuenta si hay algún cambio, algo que tenga que cambiar la medicación, si hay que hacer algún examen o prevenir complicaciones de la enfermedad. ¿Cierto? Correcto. En mi caso, lo que yo hago, pues, es infarto, prevenir un infarto. Y bueno, eso en el caso de las personas que ya son hipertensas. Así ¿Y es. Qué tal de aquellas personas que no son hipertensas? ¿Cómo? Ahí lo recomendable pues sería, como tú lo explicaste previamente, pues que tal vez en la atención primaria de salud, un médico familiar que hace el control de la presión, es decir, tener conciencia de cuál es su presión arterial. Yo creo que todos nosotros, ya, exacto, al margen de que no tengamos síntomas, tenemos que tomarnos la presión para saber pues si es que la tenemos elevada o no. Por lo menos 2 a 3 veces por año deberían tomarse la presión. Cualquier individuo que no sea hipertenso, debe hombres y mujeres, debe tomarse la presión arterial para saber cuál es la base de presión arterial que tiene. Claro, incluso, como mencionamos, ¿no? Puede ocurrir que una persona tenga una presión un poco más baja de la que hemos mencionado como considerada como normal, 120-80. Y ahí se me ocurre una última pregunta antes de irnos. Si alguien tiene, por ejemplo, 90-60 y esa es su presión normal, y se le sube a 120-80, que es lo normal, digamos, en la media de la población, ¿podría en ese momento sentirse mal esa persona, tener síntomas como que si fuera hipertenso o no? Usualmente no. Pero ya yo tengo un par de pacientes que se sienten mal con 120-80. Mal. Pero no se puede considerar hipertensión. La hipertensión arterial definida a partir de 130-90. Correcto. Y bueno, dicho esto, pues, querido Erwin, te agradezco mucho porque hoy pues has compartido tus conocimientos con todos nosotros y creo que has atendido la mayor parte de las inquietudes de todos nuestros amigos televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y por favor, vive mejor. Así es. Bueno, y ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poco tarde al programa del día de hoy, pueden ver su reprise a partir de las 7 de la noche y pues el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, tendremos otro programa con un tema de salud muy interesante, así que les recomiendo que nos sintonicen aquí en su canal universitario. Así que, pues bueno, soy Javier Landívar, me despido de ustedes, hasta próximamente. Nos vemos pronto.